Si la humanidad supiera una simple verdad, despertaría casi al instante. Una superconciencia te está hablando y guiando a cada segundo. En este momento estás escuchando su mensaje telepático. Ninguna emoción jamás ha sido tuya. Cada una de ellas es la voz de la existencia, que en cada sentir refleja la distancia exacta en la que te encuentras de tu propia esencia, de la naturaleza que te crea y de su propósito. La verdad late en todas partes. Se manifiesta desde cada átomo. Encontrarás un cosmos manifestando su inteligencia y su emoción, tanto si la contemplas a través de la visión más distante, o hallarás el mismo cosmos en un microscopio. Pero si cierras los ojos, podrás entrar a otra dimensión. Podrás ver en la pantalla de tu mente los sueños que el todo tiene planeado para ti. Las emociones no son tuyas, ni aún menos las imágenes mentales. Tú solo eres un receptor que canaliza imágenes y emociones como mensajes de la fuente. Todo tipo de educación familiar, escolar o académica te dará con bonitas palabras un solo mensaje, que será la misma semilla de todo tu sufrir. Te dirá que tienes que sobrevivir, que es lo más importante. Y algunos reconocerán que también importan otras cosas, pero de forma secundaria a la supervivencia, lo cual es el mensaje subliminal que destruye todas las infancias. Va cortando la conexión con lo más importante de nosotros mismos, lo que nos conecta con nuestra fuente, la emoción. Cada vez que subliminalmente te enseñan que es más importante la obligación que el deseo, que la plenitud de lo que amas, solo con insinuarte que lo que deseas es secundario, lo etiquetan como una especie de capricho, antojo o preferencia. Y desde ese momento perdemos el contacto directo con aquello que llaman Dios. En el mismo instante que creemos que existe algo más importante que nuestra emoción, estamos matando sin darnos cuenta todos nuestros sueños, ya que la inspiración es un contacto tan íntimo con nuestro deseo, que al darle libertad total de expresión, expresa toda nuestra inspiración, fortaleciendo el más poderoso lazo con la existencia que podamos experimentar. Cortando el canal emocional, ya no podemos entrar a la dimensión de los sueños, donde se recrean las imágenes de una película, la cual estamos destinados a protagonizar. Nuestra educación nos ha hecho sentir que los sueños son una especie de fantasía, de antojo adolescente, imágenes inmaduras frente a las responsabilidades de adultos. Te diré el mayor secreto de todos. La vida es un sueño. Un soñador la está creando en este mismo instante, y tú eres una de sus fantasías. Todo lo es. Los árboles, los paisajes esplendorosos, tu cuerpo. La hierba, las piedras, los matices. Cada imagen en tu ventana es la portada de un sueño en la que estamos incluidos, pero viviendo como si no lo estuviéramos, cuestionando y dudando de dicho sueño. En este instante puedes cerrar tus ojos y si conectas con la primera señal que te envían, que intensifica tu emoción, la podrás ver en imágenes. Cada detalle de esa película es el mensaje de tu ser, revelándote tu destino y tus propósitos. Imagínate tu día perfecto y luego cómo quisieras que fueran todos los días de tu vida. Imagina hasta el más mínimo detalle y te convertirás en un receptor de sueños. Cuando sientas el poder de tu recepción, te darás cuenta de algo milagroso. No hay ninguna diferencia o distancia entre lo soñado y la realización de esos sueños. Tanto el sueño como tú están siendo soñados.
pero has interferido con el sueño. En la pantalla de tu mente puedes ver el sueño que la existencia ha creado para ti, y se te habrá revelado el porqué de esa ansiedad a cada paso, esa inquietud, porque conocerás cada acción y cada paso que estás dando a favor de tu destino o en contra de él.